Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio. Gracias por conectarte. El Centro Nacional de Historia, conjuntamente con el Centro Nacional del Libro, presenta Carabobo, la hazaña de un pueblo, la proeza de un pueblo por su independencia. En esta ocasión vamos a hablar con Alejandro López. Alejandro López es historiador venezolano con una dilatada trayectoria como investigador y como impulsor de diversas organizaciones que velan por la cultura, la memoria y la identidad de los venezolanos. Ha sido investigador del Centro Nacional de Historia, director del Centro Nacional de Historia, impulsor de proyectos como la revista Memoria de Venezuela, muy laureada este órgano divulgativo. Además, actualmente profesor universitario y ocupa la responsabilidad de ser viceministro de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Alexander. Es un placer tener la oportunidad de compartir con los compañeros del Centro Nacional de Historia el día de hoy. Bueno, la cita de hoy, nosotros vamos a hacer una rápida caracterización de lo que es un poco la Primera República. Ese periplo que va desde ese 19 de abril de 1810 y que podríamos cerrarlo en el año 11, vamos a poner como la primera constitución de Venezuela y de toda Hispanoamérica. Estamos hablando de diciembre de 1811. La primera pregunta que debo hacerte es, ¿en qué medida la crisis que está ocurriendo en 1808 con la invasión napoleónica a España o a la península ibérica fue un detonante de lo que va a ocurrir en América? ¿Qué llamamos juntismo y cómo repercute eso en específico en Venezuela? Vale, bueno, en principio es importante ver, existe, en el análisis histórico que uno podría realizar, existe una influencia enorme de la crisis de la monarquía española, que arranca, como bien apuntas, Alexander, con la invasión de Napoleón Bonaparte, que inicia, es como una parte de la estrategia de Napoleón. En el contexto del Imperio francés, el dominio de la península ibérica. Napoleón comienza sus avanzadas en 1807 en Portugal, que es un aliado estratégico de Inglaterra. Inglaterra se convierte en la potencia adversaria principal de la Francia, y con esa excusa consigue firmar los tratados de Fontainebleau con el rey español Carlos IV, y de esa forma, poco a poco, el ejército napoleónico hace presencia en España, alrededor de 100.000 efectivos, que eso es un condicionamiento que revienta finalmente con las abdicaciones de Bayona de 1808 y lo que va a iniciarse como es el movimiento de resistencia de los españoles ante la invasión francesa. Obviamente eso repercute muchísimo en las colonias americanas. Tiene mucho que ver la crisis de legitimidad que tiene la monarquía española en ese momento. El poder pasa de Carlos IV a su hijo Fernando VII y de Fernando VII a Napoleón, y de ahí deriva finalmente el hermano de Napoleón, José Bonaparte, quien se hace rey de España. Hay una repercusión enorme, entonces, a partir de 1808, comienzan en distintos puntos, tanto en la Nueva España como en la Nueva Granada, como en el Virreinato de la Plata y Virreinato del Perú, distintos movimientos que cuestionan la legitimidad de los poderes monárquicos españoles en ese momento. Pero eso se suma a una corriente de resistencia que data no solamente desde los principios de la invasión europea a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, sino tiene que ver muchísimo también con lo que es la conformación de movimientos autonomistas, de movimientos libertarios. En el caso de Venezuela, la insurrección en las Serranías de Coro, que lidera José Leonardo Chirino con un grupo de zambos indígenas.
hombres antiguamente esclavizados descendientes del África, cómo influye también los movimientos de 1797 de Manuel Wally y José María España, donde ya se planteaba una vía republicana de resolución de la sujeción colonial española en América. Por supuesto, las incursiones que lideró Francisco de Miranda en 1806, en la Vela de Coro, y el proyecto que plantea ya Miranda de emancipación de todas las colonias españolas en América bajo el concepto de Colombia. Así que ya en América había un pensamiento y una acción en función de la separación, en función de la creación de una forma distinta de organización de gobierno y de una forma distinta de fijar un rumbo histórico, ¿no? Influye muchísimo, además, lo que sucede en Francia a partir de la Revolución Francesa, lo que sucede en Norteamérica a partir de la Revolución Independentista en Norteamérica, pero en el contexto de 1808 a 1809, precisamente en 1809 hay dos movimientos muy importantes en América. La Junta, que se constituye en La Paz, que luego se disuelve, y el movimiento que ocurre en Quito también, un movimiento revolucionario en contra de las autoridades. En el año 1810, al principio hay algunas circunstancias importantes a considerar. Una de ellas es la constitución del Consejo de Regencia en España. En el momento de la invasión napoleónica en España, la resistencia española se organiza alrededor de la Junta Central de Sevilla. Es una junta que organiza el estado de las cosas desde el punto de vista y del punto de acción de Fernando VII, y además lo que va a ser el combate armado en contra de la invasión francesa, y también la organización de la política en las colonias americanas. El Consejo de Regencia, que se crea en 1810, es un ente que se reduce la participación política en América y vuelve, digamos, a un esquema mucho más cerrado, que se cuestiona muchísimo, además, en los distintos cabildos y en las distintas organizaciones políticas de los blancos criollos en las colonias americanas. Así que ya en abril de 1810, Venezuela se convierte el 19 de abril en el primer país que constituye una junta de gobierno que va a tener una trascendencia, que es la que se constituye aquí en Caracas el Jueves Santo, 19 de abril de 1810. Fíjate, Alejandro, tú mencionas la regencia de Cádiz, y esto es importante porque cuando uno lee con detenimiento el acta, se da cuenta de que desconoce a Vicente Emparo y Orbe, el capitán general. Desconoce, por supuesto, a los franceses, pero acusa de ilegítima la regencia de Cádiz. Eso ha hecho que cierta historiografía califique el 19 de abril de 1810, Jueves Santo, como tú bien dices, como un acto de fidelidad, porque en última instancia, a pesar de que hablaba de la necesidad de quitarse encima la regencia porque no se veían representados o porque sentían que era una regresión con respecto a la Junta Suprema de Sevilla, donde ellos se sentían más equiparados, más reconocidos, no lo veían así, lo veían como en su descargo, como que estaban volviendo a su estatus colonial, ¿no? Entonces, es bueno... ¿Cómo definimos entonces ese 19 de abril? ¿Como un grito de fidelidad o autonomía o como un grito pre o post o a favor de nuestra independencia? El 19 de abril se constituye como un primer paso hacia la autonomía, definitivamente. Sí, en efecto, la Junta Central de Caracas es una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Pero la historia demuestra que esto viene a ser parte, primero, de las contradicciones que existen en el momento y en la coyuntura política específica, pero también de la estrategia que se va a trazar no solamente en Venezuela, sino como lo vemos luego del 19 de abril de 1810, está el 20 de julio en Bogotá,
Están los hechos de 16 de septiembre en Chile, están los hechos del 25 de mayo en Buenos Aires, del mismo año 1810, además del grito de Dolores en México, el 17 de septiembre, que no tiene la misma configuración porque no es un movimiento de blanco criollo, sino un movimiento popular que tiene una base indígena y un liderazgo religioso con el cura Hidalgo y Costilla. Tú eres de la idea de la máscara de Fernando, de la sincronización de estos movimientos. Así es. Entonces, hay efectivamente hay una adhesión nominal al régimen de Fernando VII, pero en el caso de Venezuela podemos decir, sin duda alguna, que comienza un proceso constituyente, el primer proceso constituyente de la historia de Venezuela, porque esa Junta Central de Caracas llama a las demás provincias venezolanas, que en ese momento son 10 provincias que componen la Capitanía General de Venezuela, que se constituye en 1777, había pasado muy poco tiempo, desde 1777 a 1810, y de esas 10 provincias, ese llamado que hace la Junta Central de Caracas, 8 de ellas constituyen juntas de gobierno que buscan configurar un poder distinto al poder colonial tradicional. El proceso que se inicia además de esa junta de Caracas activa por primera vez unas misiones diplomáticas tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Inglaterra, donde va y participa el futuro libertador Simón Bolívar con Andrés Bello y Luis López Méndez, que buscan el reconocimiento de la junta y el apoyo de una iniciativa que ya se perfilaba como un proyecto de independentista como tal, ¿no? Si nosotros hiciéramos un balance entre ese Jueves Santo 19 de abril de 1810, donde se enarbola la bandera de Fernando VII, hasta la declaración de la independencia el 5 de julio de 1811, como tú bien dices, hay como un camino transado, por lo menos por un sector de estos grupos, donde está un grupo que a mí me gustaría que tú hablaras de él, de la sociedad patriótica, uh-huh, que está pulsando por medidas verdaderamente independentistas, la abolición de la trata negrera, la liberación del comercio, la eliminación de los tributos indígenas, la creación de estas comisiones y algo muy importante, que es el llamado a un congreso constituyente, ¿no? Uh-huh. Que se va a instalar el 2 de marzo de 1811. Ahí está el germen de lo que viene después del 5 de julio, ¿cómo lo ves tú? Sin duda alguna. ¿Y cuál es el papel de la sociedad patriótica en este uh-huh marco? Sin duda alguna, por eso, el 19 de abril comienza ese proceso constituyente, la gran consulta nacional. Por supuesto, estamos hablando de un sector social muy específico, que es el sector de los blancos criollos, propietarios. En ese esquema social de la Venezuela del momento, en esa cúspide que estaba en contradicción, esa cúspide que estaba discutida era los blancos españoles, los llamados blancos peninsulares, que eran quienes ejercían los altos cargos eclesiásticos, civiles y militares. Después de ello, los blancos criollos, quienes tenían las propiedades de la tierra, de los hombres, dominaban las esclavitudes y los sistemas de producción. Esa es la clase social que insurge, la clase social a la que pertenece Bolívar, entre otros, la mayoría del liderazgo patriota de ese momento, ¿no? Veamos que ese proceso constituyente, la constitución del Congreso en marzo de 1811, además es el primer congreso que se instala en las colonias españolas en América. Eso es un punto importantísimo. Se inicia un debate político amplio, comienza la circulación de distintos periódicos aquí en Caracas y en otras regiones de Venezuela. Y ese congreso permite además una participación inédita donde entra en juego la sociedad patriótica. La sociedad patriótica puede ser analizada como una de las primeras organizaciones políticas de Venezuela. Tiene mucho que ver con la presencia de Francisco de Miranda a partir de 1810. Miranda regresa a Venezuela, invitado por la Junta Central de Caracas, y se constituye este espacio, además que es un espacio que no solamente se restringe a los blancos criollos, tiene una amplitud social, es un espacio donde convergen mulatos, pardos, sacerdotes, mujeres, y ese centro es un centro radical también que clama y en el que están las discusiones principales por la independencia. De ahí
el discurso que da el Libertador días previos al 5 de julio, que es una de sus primeras intervenciones en la escena política, por así decirlo, pública, donde dice, bueno, en síntesis, que si 300 años de calma no bastan para declarar la independencia. Así que la independencia que se declara en Venezuela en 1811, a diferencia de el conjunto de las colonias hispanoamericanas, viene de un proceso de consulta, de un proceso de además que fue muy exitoso, porque de las 10 provincias, son 7 provincias que convergen en ese congreso que declara independencia. Barcelona, Barinas, Caracas, Cumaná, Margarita, Mérida y Trujillo. Así es. Mientras que Coro, Guayana, que inicialmente se suma, pero que la reacción se impone, ¿no? Y Maracaibo se mantienen al margen. Ahora, en este proceso de 15 meses que van del 19 de abril de 1810 al 5 de julio de 1811, sucede de todo. Los españoles bloquean los puertos principales del país, se enfrentan las insurrecciones en Coro, por ejemplo. Francisco Rodríguez del Toro, el Marqués del Toro, lidera una de las primeras incursiones armadas de los patriotas para la pacificación de Coro, pero no se logra. Después viene Miranda, ¿no? Después viene Miranda. Así que en esta circunstancia, Venezuela declara su independencia el 5 de julio, empieza el proceso de firmas del acta durante todo ese mes con todos los representantes que vienen del país, pero además otro punto importantísimo, que es la sanción, la promulgación de la primera Constitución de Venezuela, que es en diciembre de 1811, es la primera constitución del conjunto de colonias, antiguas colonias de la América hispana. Es una constitución que tiene muchísima influencia de la constitución norteamericana, de un sistema federalista, un sistema presidencialista, que en este caso se adopta bajo la figura de un triunvirato, que preside por primera vez Cristóbal Mendoza, y, bueno, como la historia lo va a señalar luego, es precisamente ese sistema el que causa muchísimos problemas, que luego analiza el Libertador en el Manifiesto de Cartagena y que es el sistema federal, quizás uno de los puntos a los que más adversó el Libertador durante su vida y su vida política, ¿no? Claro, el gran reto que tenían ahora los blancos criollos, que como bien tú lideraban este ensayo republicano, la primera república, nuestra primera república, era cómo transformar políticamente el país manteniendo intactas las relaciones de producción o las relaciones sociales. Brito Figueroa llegó a decir un momento que la clase criolla revolucionaria venezolana hacia afuera era muy extremista, porque hablaba de libertad, en contra de la sujeción, la dominación española, pero hacia adentro era bastante conservadora, porque mantenía intacta la explotación, la esclavitud, la servidumbre y demás. ¿Cómo se manejó en esa primera república esa situación? ¿Y por qué generalmente se dice que el proyecto republicano era un proyecto antipopular? Bueno, básicamente es un proyecto político mantuano, es un proyecto político de la élite criolla, es un proyecto político, que tiene el concepto de libertad aplicado a la propiedad, mejor dicho, el concepto de libertad apropiado al comercio, a la opción de tener autonomía en las decisiones de las relaciones comerciales que habían sido monolíticamente manejadas por el Imperio Español en todas sus colonias españolas, pero no existe un concepto de libertad individual. No hay una sujeción, hay la permanencia de la esclavitud, en una de las grandes contradicciones, y es uno de los elementos que resquebraja ese proyecto republicano, porque finalmente la llamada caída de la Primera República de Venezuela, ya en el año 1812, influye muchísimo las rebeliones y las sublevaciones de los núcleos productivos en Barlovento, que eran básicamente con la mano de obra esclavizada que funcionaba. Ese por lado, por un punto, pero tampoco había participación de otro sector social importantísimo, que son los pardos, los mestizos. El 19 de abril fue posible por la acción concreta que tuvieron los pardos, ¿no? Tradicionalmente la historiografía no, no, nos ha,
nos ha planteado, bueno, que el 19 de abril y el proceso político que arranca a partir de entonces es exclusivamente civil e exclusivamente de los blancos criollos. Pero bueno, gracias a las investigaciones que se hicieron en el Centro Nacional de Historia, aquel hermoso trabajo, el proyecto de Diccionario de la Insurgencia, se pudo ver cómo participó el pueblo no blanco en distintas acciones, por ejemplo, la milicia de pardos, que fue fundamental ese 19 de abril de 1810. Así que los pardos era otro sector social que tampoco tenía ningún tipo de participación. Hay otros aspectos en las contradicciones económicas, lo que tuvo que ver con la formulación y la puesta en marcha del papel moneda, que generó una crisis importante, sabiendo que en Venezuela habían distintos conos monetarios, por decirlo en ese término, corrientes, pues, ¿no? Así que había muy poca confianza en la capacidad de que tenía un billete de representar lo que representaba una moneda de oro o de plata. A esto se suma lo que significó la gran división de fuerzas. Ese concepto federal permitió no solamente no había un control sobre los recursos que se producían y sobre los recursos para la guerra, pero tampoco había un control, una dirección política única. Eso es lo que se le pide hacer a Miranda ya cuando era muy tarde, cuando se designa generalísimo y él asume unos plenos poderes cuando ya la situación era insostenible. A eso se suma un desastre natural, que es el terremoto, que es tomado por los clérigos, bueno, como un castigo de Dios a esos patriotas que ese 19 de abril, Jueves Santo, osaron contradecir al rey y, por ende, a Dios, ¿no? Claro, un Jueves Santo la hicieron y un Jueves Santo la pagaron, decían en los púlpitos. Una pregunta también que es justa y necesaria, como dice la liturgia, ya que estamos hablando de la iglesia, es el papel protagónico que en esa coyuntura va a jugar Francisco de Miranda. Hay quienes afirman que el verdadero impulsor del 5 de julio de 1811 es Francisco de Miranda. Por investigaciones históricas hoy se sabe que esa sociedad patriótica que refundó Miranda cuando llegó aquí en diciembre de 1810, es distinta a la que se hizo después del 19 de abril de 1810. La del 19 de abril, la posterior del 19 de abril, tenía un sesgo como muy económico, muy de la sociedad de los amigos del país. Uh-huh. En cambio, esto se convirtió como un club jacobino, un club de instigación y demás. ¿Hasta qué punto Miranda fue, digámoslo así, el impulsor de una moción que terminó imponiéndose? Cosa que después le va a costar a él inclusive la vida. El padre de la independencia después va a ser visto como un traidor. ¿Miranda fue o no fue quien le metió ese fuego a la Primera República? ¿Cómo lo interpretas tú? Mira, para nosotros tener como muy, muy claro cuál es la participación de Miranda y la influencia que tiene, en la misma constitución que se promulga en 1811 está la categoría de Colombia y los colombianos, ¿sí? De hecho, esa visión geopolítica de unidad se plantea en la primera constitución de Venezuela. Parafraseando los artículos finales, más o menos dice esa constitución que cualquier provincia sujeta al poder colonial español que decida tomar otro rumbo en favor de su autonomía, de su independencia, contaría con el apoyo de Venezuela y serían las modificaciones necesarias en ese texto constitucional para hacer eso posible. O sea, que la visión de Unión Americana, la visión de ese bloque geopolítico que se perfilaba como lo nuevo, que Miranda llamó Colombia desde finales del siglo XVIII, cuando lo planteó como un proyecto ante el gobierno inglés por primera vez, 1791, 1792, por ahí, está en la Constitución. Así que definitivamente Miranda fue un pilar fundamental de lo que fue la organización de la opinión, del debate y finalmente de la decisión en favor de la independencia de Venezuela.
Todo parece suponer que esos jóvenes que se alzaron izando la bandera de Fernando VII tenían lo que nosotros llamamos una agenda oculta. Cuando uno revisa la celebración del 19 de abril, pero de 1811, Antonio Muñoz Tebar dice, estamos celebrando el primer año de la revolución. Así es. Hay una conciencia en ese momento. De hecho, Miranda organiza, cuando se promulga ya la independencia formalmente, Miranda organiza las primeras marchas políticas, ¿no?, que hay en Venezuela. Luego también los eventos de esa conmemoración del primer aniversario del 19 de abril te dicen que hay una conciencia plena, y además eso fue meses antes de declarar la independencia, que estaban ante una ruptura histórica, que había una generación que estaba ante una ruptura histórica. Ahora, Miranda no era de la clase social de los blancos criollos. Miranda venía de ser descendiente de canarios. En la sociedad colonial, el canario era un blanco español, pero no un blanco español de un nivel distinto. ¿Por qué? Porque las Islas Canarias estaban más próximas a África, y por esa circunstancia geográfica, quienes descendían de ahí, que las Islas Canarias fue una de las primeras colonias ultramarinas del reino español, por supuesto tenían una escala social menor a quienes habían nacido en la península, ¿no?, en la península ibérica. Así que Miranda tuvo muchos enemigos dentro de esa primera generación de patriotas. O sea, era una relación muy contradictoria. A Miranda le señalaron excesos en lo que fue el disciplinamiento de las tropas, pero Miranda es un hombre de más de 60 años. Miranda es un hombre que viene de combatir en la Revolución Independentista norteamericana, que viene de combatir en la Revolución Francesa, en la Revolución que trastocó la escena europea. Es un hombre de la ilustración encarnada. La ilustración está encarnada en Miranda, es un sabio, es un filósofo, es un guerrero, y en última instancia es un gran incomprendido en ese momento, ¿no? Creo yo, habían circunstancias sociales, habían circunstancias políticas de su radicalismo que finalmente no contaron con el apoyo de esa generación venezolana patriota de jóvenes que estaba insurgiendo. De ahí uno puede explicar parte de lo que sucede con la entrega de Miranda y finalmente lo que va a ser su encarcelamiento y su muerte en La Carraca, en Cádiz, en 1816. Finalmente, Alejandro, si bien la independencia el 19 de abril de 1810 ni el 5 de julio de 1811 fue un asunto exclusivo, como cierta historiografía tradicional dice, de Levita y de Sotana, la gran pregunta es, ¿dónde está el pueblo en ese lapso tan decisivo, en esa bisagra de dejar de ser colonia y arrancar el duro camino de ser independiente? La documentación que existe alrededor de lo que sucede el 19 de abril y esos meses hasta la reinstalación de las autoridades españolas en 1812, a partir de julio de 1812, nos dice que hay una activa participación popular. El 19 de abril hay testimonios que hablan testimonios adversos a la revolución independentista o a la revolución de abril, del 19 de abril, que hablan de un populacho pagado, ¿no? Había una participación no solamente en lo que era la expresión pública, sino también en lo que fue el curso de esos años de guerra. Había un convencimiento. Ahora, no pertenecía el pueblo a ese proyecto. Y eso era una de las contradicciones. Esa es una de las contradicciones que bajo el liderazgo de Bolívar es a partir de 1816, 17 en adelante, que la guerra y la causa independentista patriota cobra un alto sentido popular en la participación directa. Pero en estos primeros años, aunque hubo participación, no formaban parte de ese proyecto. Y por lo tanto, las tropas, por lo menos del año terrible de 1814 que lidera Bove, son tropas de pueblo, a pesar que apoyaban al rey. Ese es el tipo de contradicción sociológica, política, que se va generando en el curso de la guerra, ¿no?
Gracias por tu participación. Yo creo que queda muy claro la significación histórica de este año, que abre pues las compuertas a la posibilidad de ser independiente. Pero había que resolver algunos conflictos étnicos, sociales, culturales, que en el vendaval revolucionario se van a poner a prueba, ¿no? Un proyecto que nace con un sello muy mantuano, con una participación todavía tímida del pueblo, pero que 4 años después, 5 años después, 6 años después, por los cambios, ¿no?, y las dinámicas, el pueblo mismo va a encarnar su proyecto emancipatorio. Muchas gracias por su atención. Hasta otra ocasión.